Muy buenas tardes para todos los que están conectados, tanto en Zoom como en Facebook. Empezaremos en 3 minutos. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes a todos los que están conectados, tanto en Zoom como en Facebook. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra plataforma de la Keila Ashkenazi. En esta ocasión, bueno, tenemos a dos súper invitadas de GLAM, a Jane Wallenstein y a Carol Cohen, que nos van a dar una increíble plática que seguramente va a ser muy, muy importante para todas y cada una de nosotras. Bienvenidas las dos. Por favor, abran sus micros. Gracias, Anita. Gracias a ustedes. Qué bueno que están con nosotros. Esperamos con mucho gusto ver todo lo que tienen por decirnos para saber cómo poder tener un closet organizado y funcional. Gracias, bienvenidas. Muchas gracias. Nada más, le recuerdo al público que tenemos nuestra plataforma de Facebook en la cual se está transmitiendo simultáneamente. Y para la gente que por alguna razón no se pudo meter a esta hora y saben que les gustaría oír esta plática, siempre quedan grabadas nuestras pláticas en Facebook y unos días después se subirán a YouTube, a nuestro canal, solamente poniendo La Keile. Bienvenidas todos y pues estamos dispuestos a escucharlos ya. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, hola, gracias buenas tardes. Ahora sí, a ver, me presento, yo soy Jane, y en nombre de GLAM,
quiero darles la bienvenida a esta plática y explicarles un poco lo que es Fundación Glam. Tenemos dos tiendas de ropa seminueva, una para damas y caballeros y otra para bebés y niños. En esta también tenemos muebles y juguetes en muy buen estado. Y esto se logra gracias a sus maravillosas donaciones. Y les pedimos que nos sigan apoyando, ya que con su ayuda seguiremos ayudando a mucha gente fuera y dentro de la comunidad. Ya estamos abiertos nuevamente martes y jueves de 10 a 6 de la tarde, con previa cita en el Templo Ramat Shalom, piso menos 3. Recuerden seguir donando, porfa. Mil gracias. Ahora les quisiera presentar a Carol Cohen, que es una de nuestras compañeras, que estudió la licenciatura de mercadotecnia, es asesora de imagen personal con especialidad en color. Actualmente imparte la materia de color en la Universidad Anáhuac en el Diplomado de Image and Styling. Su principal objetivo es asesorar a sus clientes, es por medio de su imagen proyecten su belleza interior. Mil gracias por tu tiempo y apoyo, Carol. Aprovecho para agradecer a los directivos de Ramat Shalom y de la Keilah Ashkenazi y Anita Feinsot por su incondicional apoyo y todas sus atenciones. Recuerden que en Glam los esperamos para que sigan donando y comprando. Ahora disfrutemos de esta maravillosa plática sobre el closet. Le cedo el micrófono a Carol y mil gracias. Muchísimas gracias, Jane, Anita. Es un gusto para mí y un honor que me hayan invitado a dar esta plática. Muchas gracias. Y pues vamos a empezar. La verdad es que todas soñamos con un closet increíble, organizado y funcional, pero pocas sabemos realmente cómo hacerlo. Soñamos con un closet lleno de ropa, enorme, y la verdad que esto muchas veces, aunque tengamos el closet más grande, tengo clientas que tienen closets enormes y llenos de ropa y hasta se casan sus hijos y se van al closet de sus hijos y lo ocupan todo, siempre tienen esta palabra. Unen al grupo de mujeres, al 100% de mujeres que tienen un closet lleno de ropa que no ponerse. Y la verdad es que a cada una de nosotros nos hemos metido en este porcentaje y en esta estadística de tener un closet lleno de ropa de no ponernos. La verdad es que todos los días comienzan en nuestro closet. Nos levantamos, nos bañamos y toda nuestra rutina empieza adentro de nuestro closet o abriendo nuestro closet. Y la verdad, esto determina si vamos a tener un día increíble o un día fatal. El estado de nuestro closet. Nuestro closet, no importa su tamaño, porque de verdad no importa su tamaño. Vemos los closets, por ejemplo, en Europa, en Francia, que son closets chiquitititos, y vemos a las francesas siempre vestidas impecablemente, aunque tienen un closet muy chiquito y lleno de piezas básicas, pero que saben mezclar y combinar de una manera increíble. Eso es lo que mi objetivo. Mi objetivo es que a partir de esta pequeña plática que les voy a dar, tengan como esta idea de mezclar y combinar y de tener un closet perfectamente organizado y funcional. No importa su tamaño y tampoco te importa la cantidad de piezas que en él contengan. Como les digo, hay closets que están retacados, mal organizados, extendidos a otros closets y a otros cuartos, y la persona nunca tiene que ponerse. ¿Y por qué sucede esto? Porque el closet lo tenemos que convertir en un lugar súper funcional y se tiene que adecuar a nosotros. Nuestro closet tiene que ser un reflejo de nosotras mismas. No importa lo que esté en el closet, lo importante es que sea adecuado a nuestro estilo de vida. Y les voy a poner un ejemplo. Tenemos que analizar todas y cada una de las actividades que hacemos lunes, martes, miércoles, hasta el domingo,
¿ok? Y las tenemos que escribir. Esto es un ejercicio que sí quiero que hagan. Y vamos a escribir, en la mañana me levanto para ir al gimnasio. Después voy a desayunar con mis amigas. Después me vengo a mi casa, como y me voy al deportivo. Esto es un ejemplo como del día a día. Y en la noche, después de dejar a los niños en la casa, me voy a cenar con mi esposo. Todo esto requiere piezas diferentes tipos de prendas que tenemos que ver y analizar todas las actividades a las que destinamos la mayor parte del tiempo. Y tenemos que verificar que las piezas que estén en nuestro closet se adecúen a cada uno de los eventos que tenemos en nuestro día a día. Vamos a poner un ejemplo. Esta se ve que es una mamá que está llena de actividades, pero actividades solo de las niñas. ¿Pero qué pasa? Estas son las piezas de ropa, un ejemplo, que contiene su closet. Están increíbles. Se pueden mezclar y combinar adecuadamente a su estilo de vida, pero se le está olvidando algo. Ella tiene vida social. Entonces, en el momento que tenga alguna cena, algún bar mitzvah, etcétera, se va a sentir frustrada y su día va a empezar de una muy mala forma porque no tiene aquellas, a lo mejor, poquitas piezas que necesita para poder completar con este rubro de la vida que también lo tiene. Entonces, tenemos que adecuar nuestro closet a todas las actividades que tengamos en nuestro día a día y tomar en cuenta también aquellas cosas que nos pueden surgir de improviso, pero que tenemos que tener súper contempladas. Eso es súper importante. Un closet exitoso empieza con los básicos. ¿Y qué son los básicos? Tenemos que tener en cuenta y verificar, antes que nada, que nuestro closet tenga los básicos. Los básicos son como esos comodines que van a hacer que todos nuestros atuendos se puedan mezclar y combinar de una manera adecuada. Entonces, lo primero que tienen que hacer al analizar primero sus actividades, ver que hay un balance entre sus prendas y las actividades que hacen, ahora tienen que verificar qué básicos tienen. Y los básicos son súper importantes. Les voy a dar una lista de básicos que tienen que tener en su guardarropa y de esta forma, si los tienen en buen estado y en buenas condiciones y son adecuados a su talla, les van a sacar de muchos aprietos y siempre van a tener que ponerse. Estos básicos son un pantalón negro, 2 o 3 faldas de invierno, 2 o 3 faldas de verano, 3 camisas o blusas con botones al frente, 3 blusas con o sin mangas y con escote en B, 2 tops con brillos, una chamarra de cuero, una chamarra de jeans, un vestidito negro, que es básico. Con un vestidito negro podemos llegar desde una chamarra de jeans y unos tenis y salir un domingo y viernes súper modernas, hasta le ponemos un collar de perlas o un collar con un poquito de brillo y podemos hasta llegar a una boda con él. Todas estas piezas, vean la versatilidad que tienen. Después del vestidito negro debemos verificar que tengamos 3 jeans en diferentes largos, para flat, para sandalias y para tacones. Porque, ¿qué pasa? Si en un momento nos queremos poner un jeans, pero está demasiado largo porque me lo quiero poner con flats, ya se me frustra mi día porque no me pude poner ese outfit que yo tenía planeado, ¿ok? Entonces, súper importante estos básicos. Estos básicos, estos jeans que tenemos, les recomiendo que sean en colores oscuros. Podemos tener muchos otros, blancos, caquis, etcétera, pero nuestro fondo de armario, nuestro jeans base, que sea en un color oscuro, porque de esta forma lo podemos mezclar y combinar para muchos eventos. Un vestido en color sólido, un vestido en estampado difuminado, 3 blazers en diferentes texturas, un abrigo de lana que es básico para el invierno. Podemos tener solo un abrigo de lana y al accesorizarlo con diferentes pashminas, diferentes collares, le podemos dar una versatilidad por todo el invierno. 6 suéteres en diferentes colores, un bolso negro, unos flats negros, una bolsa de color, unos tacones de color, unos tacones nude, tacones negros, botas negras, botines, tenis esenciales en este momento, 2 relojes, uno con correa de metal y uno con correa de piel.
Vean que con solo tener estas piezas en el guardarropa, ya podemos tener outfits para todo el año, sabiéndolas mezclar y combinar, y no tendríamos que comprar más cosas. Si yo les pudiera recomendar tener piezas de moda en el guardarropa o tener solo básicos, te recomiendo al 100% tener solo básicos. Por ejemplo, muchas novias se van de viaje a comprar como su ropa para cuando se casen. Y yo les recomiendo a las mamás, cómprenles y llénenles su closet de básicos, porque teniendo básicos no van a sufrir al tenerse que vestir en esta nueva etapa increíble de su vida. Entonces, formen un buen fondo de armario con básicos que puedan mezclar y combinar de una muy buena forma. Y ahora viene lo importante, ya que tenemos visto nuestro balance entre las actividades y la ropa que usamos, viendo que tenemos ahora nuestros básicos súper bien revisados y en súper buen estado, ahora sí, es momento de organizar nuestro closet. ¿Qué es organizar? Organizar es poner en orden tu vida. Es algo que te podrá dar una satisfacción increíble. Dicen que tener un closet ordenado hace que nuestros pensamientos estén más ordenados, que nuestras relaciones con los demás sean muchísimo mejores. Entonces, ¿qué mejor que empezar nuestro día con un closet bien organizado? ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que sacar todas y cada una de las piezas que tenemos en nuestro closet. Si esto las llegara a abrumar un poco, pueden, que no es lo más recomendable, sacar por secciones, sección de pantalones, seguir los pasos que les voy a decir y volverlos a regresar, sección de blusas, etc. Pero por lo menos una vez al año sí te recomiendo que saques todas las piezas del closet, que le des una buena limpiada porque es un lugar en el que se acumula muchísimo polvo. Y además dicen que sacando cosas y volviéndolas a meter, como que las energías se renuevan. Entonces, ¿qué mejor que tener puras energías nuevas y renovadas en nuestro closet? Entonces, a sacar todo. Después de esto, ya que tenemos todo fuera de nuestro closet y vamos a acomodar todo, les recomiendo que a lo mejor en este momento tengan racks para empezar a dividir todo por categorías. Suéteres con suéteres, bolsas con bolsas, zapatos con zapatos y así sucesivamente. Vamos a sacar todo del closet porque me he encontrado con muchas clientas que la verdad es que guardan, además de su ropa, todo en el closet. Tés de café Habana porque no quieren que sus hijos se los coman, chocolates. La verdad no es que nuestro closet debe solo contener las piezas con las que nos vamos a vestir, ropa, zapatos, accesorios. Si tenemos alguna pieza que es a lo mejor algún objeto muy sentimental, en un momentito les voy a decir qué hacer con ella, pero todo lo que no corresponda a nuestro closet es mejor encontrarle otro lugar. Después de que tenemos todos estos montoncitos de ropa ya por categoría, pantalones con pantalones, blusas con blusas, etcétera, vamos a revisar el estado de todas y cada una de nuestras prendas. Esto es súper importante porque en nuestro closet debe contener solamente aquellas piezas que nos hagan sentir increíbles. De nada sirve tener el pantalón que me va a quedar dentro de 3 meses porque yo voy a bajar de peso. A la persona que tenemos que vestir es a la persona que somos hoy, no a la persona que fuimos ayer ni hace 2 años. Vamos a honrar a la persona que somos hoy. De nada me sirve estar guardando el traje sastre que yo usaba para ir a trabajar, cuando yo ahorita tengo niños y mi etapa de mi vida de ahorita es increíble. Entonces vamos a guardar todas aquellas piezas que nos hagan sentir increíbles en el día de hoy. Y para esto vamos a hacer vamos a dividir en 4 cajas. Vamos a poner una caja de cosas que sí vamos a guardar, vamos a poner una caja de las cosas que vamos a reparar, vamos a poner una caja de las cosas que vamos a donar y finalmente vamos a poner una caja de las cosas que vamos a desechar. Guardar, ¿qué vamos a guardar? Vamos a hacernos esta pregunta. Vamos a guardar todas aquellas piezas, como les decía, que nos hagan sentir increíbles. Lo que usamos, lo que es de nuestra talla,
lo que nos gusta, lo que hemos usado en el último año, lo que necesito, porque puede ser que yo trabaje en alguna empresa que necesito portar algún uniforme y a lo mejor no me gusta, pero sí lo necesito, entonces claro que se tiene que guardar. Cosas que me hagan sentir increíbles, cosas que aunque use nada más una vez al año, las tengo que guardar. Por ejemplo, si me voy a esquiar cada año, claro que lo uso una vez al año, entonces lo voy a tener ahí guardado, de una forma que no me interrumpa con mi ropa del día a día, pero lo tengo que guardar. Ahora vienen las cosas que vamos a reparar. Muchas veces guardamos cosas, vivimos tan a la prisa que guardamos cosas que están manchadas. Todas las cosas que están manchadas les recomiendo que lean las instrucciones de lavado y las mandemos a la tintorería o las lavemos en casa según el caso, pero no las guardemos ya que las estamos revisando otra vez sucias. Cosas que les falte un botón, vamos a repararlas. Cosas que tienen mal el cierre, mal un dobladillo, que necesitan alguna compostura, o en el caso de los zapatos, cosas que necesiten zapatero, todo esto lo vamos a mandar a reparar. Y este montón de ropa que por reparar tiene que ser inmediato. Todas estas cosas por reparar no se pueden quedar en una bolsa y a ver cuándo las llevo al sastre, y a ver, porque se quedan y jamás las vamos a volver a usar. Entonces les recomiendo que ya que tienen cosas para reparar, inmediatamente o le llamen al sastre o vayan a repararlas o al zapatero y lo hagan inmediatamente para que de esta forma todas sus piezas estén completas en su closet, reparadas y limpias, ¿ok? Ahora viene a una cosa muy bonita, las cosas de donar. ¿Qué vamos a donar? Vamos a donar lo que no es de nuestra talla, lo que no he usado en un año, lo que no me gusta, lo que ha sido un regalo y la verdad me da pena que mi hermana me lo regaló, pero la verdad es que no me gusta. Eso se tiene que donar. Y lo que me pongo, pero me siento incómoda con él, entonces esto también se tiene que donar. Donar es una cosa increíble. Muchas veces nos apegamos a piezas de ropa que la verdad es que nada más están ocupando un lugar en nuestro armario que nos está quitando energía, ya sea porque es el pantalón, como les decía, que no me queda y que me va a quedar dentro de 3 meses, pero dentro de 3 meses nunca va a pasar y nada más me está haciendo como ese empezar en mi closet con mala energía durante todo el día, porque a lo mejor me lo pruebo y no me queda y lo aviento y me enojo. Y entonces es mejor donarlo. Aprendan a desprenderse de las cosas. Esto es lo maravilloso de Glam. Según la ley de atracción, para que lleguen cosas nuevas a nuestra vida, debemos de preparar un espacio para que lleguen cosas increíbles, para poder recibirlas. Entonces vamos a abrir este espacio desde aquellas cosas a las que estamos a lo mejor súper, súper apegadas, pero vean qué increíble. Glam es un círculo virtuoso, es un lugar que cuando entramos ahí, cualquiera que sea nuestro caso, ya sea vamos a donar, vamos a comprar cosas, siempre estamos haciendo una mitzvah. Y vean qué increíble, si yo voy a comprar una prenda y doy y pago por ella, estoy ayudando a muchas instituciones que lo necesitan. Si voy a donar, voy a lo mejor a donar ese traje sastre que les platicaba, que a lo mejor lo usé hace algunos años, pero ya no trabajo, ya no te necesito usar ese traje sastre. Alguna niña que a lo mejor acaba de salir de la universidad y quiere y necesita ir a una entrevista de trabajo de un despacho de abogados, etcétera, y entra y necesita este traje y no tiene a lo mejor el capital para poder invertir en un traje, imagínense que vaya y lo compre en Glam. Entonces, vean el espacio tan increíble que estamos dejando de muchísima, es un círculo virtuoso de muchísima buena energía. Y a partir de este traje sastre donado, que yo no me podía desprender de él, todas las cosas buenas que van a entrar en mi vida a partir de esto. Entonces, la donación es una cosa increíble, de verdad. Ahora, las cosas que tenemos que desechar, las cosas que de verdad ya no sirven, son ropa interior en mal estado, prendas que de plano ya no tengan compostura, prendas manchadas y que ya no se puedan desmanchar, y prendas rotas. Todas estas cosas nos tenemos que deshacer. Ahorita que estamos en los tiempos como de reciclar,
podemos a lo mejor analizarlas y hacer tapabocas con ellas, nos vamos a poder, hay mucha gente que está haciendo tie-dye, o sea, desmanchar con cloro las prendas, jugar con ellas, pero no son prendas que podemos donar, ¿ok? Entonces, ya que tenemos elegidas todas las prendas que vamos a guardar en nuestro guardarropa, es momento de ahora sí ponernos a organizar. El cuidado de la ropa y para que esté en perfectas condiciones depende de cómo las guardemos. Hay prendas que tenemos que colgar y hay prendas que tenemos que doblar. Primero que nada, tenemos que ver el estado de nuestros ganchos. Es muy importante unificar los ganchos para que nuestro closet se vea increíble. Aunque sea un closet chiquititito, si nosotros tenemos ganchos unificados, la vista al nosotros abrirlo va a ser increíble. Al contrario de ver esto, esto como que al verlo, ganchos de mil estilos y de mil formas, la verdad es que me causa estrés. Otra cosa que está prohibida son los ganchos de tintorería. Nosotros pensaríamos, y muchos clientes míos piensan, que porque la tintorería los usa, es porque es bueno para la ropa, y al contrario, yo he visto camisas carísimas de señores que viven solos, que son mis clientes, etcétera, que dejan ahí sus camisas guardadas, y la verdad es que los ganchos de tintorería las oxidan y las echan a perder. Entonces, cada que nos llegue una prenda de la tintorería, tenemos que inmediatamente cambiarlas de gancho. Ahora, muchas veces tenemos muchos estilos de gancho, y la verdad es que es una inversión muy grande hacernos de toda una gama igual de ganchos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a dividir otra vez los ganchos por categoría y adecuarlos a las prendas que vamos a usar. Por ejemplo, los delgaditos de terciopelo del Costco son súper recomendables para blusas que son muy delgaditas y que se resbalan. Y en ese, todos los del Costco los podemos poner en la sección de blusas. Si tenemos aparte ganchos de madera, vamos a usar esos ganchos para los trajes y prendas que tengan más estructura. Y así, si tienen mucho diferente modelo de gancho, divídanlos por prendas. Tenemos que colgar las prendas de claro a oscuro. El ojo, para que localice las cosas, es mucho mejor que localiza mucho mejor las prendas cuando están así, colgadas de claro a oscuro, como en estas imágenes que les estoy poniendo. Siempre tenemos que colgar nuestras prendas con los botones viendo de todas las camisas hacia un lado. Todo debe de ir hacia un lado para que exista muchísima armonía. Hay que organizar por color, como les decía. Vamos a ir de claros a oscuros. ¿Qué vamos a colgar? Vamos a colgar sección de camisas, sección de trajes, sección de chamarras, sección de gabardinas. Todo tiene que ir por sección, colgado. Mucha gente me dice, Carol, es que yo me pongo esta blusa con este pantalón y con este saco y me gusta colgarlo junto. Para nada. Eso no se vale, porque nos limitamos a nada más ponernos ese pantalón con ese con esa blusa y con ese saco. Vamos a separarlo, vamos a colgar la camisa con las camisas, el saco con el saco, el pantalón con pantalón, porque van a ver que de esta forma le van a dar mucho más uso a cada una de esas prendas. ¿Ok? Aquí pongo los jeans con un asterisco. ¿Por qué? Porque los jeans, al contrario de los pantalones que se pueden arrugar, sí son prendas que podemos guardar dobladas si no tenemos mucho espacio en nuestro closet. Y entonces esta es la forma correcta de colgar. Vamos a colgar todos nuestros pantalones con el piquito que tienen para atrás, o sea, viendo para la pared, y todas las piernas viendo para el mismo lado. De esta manera ahorramos muchísimo espacio y todo se ve mucho más organizado. También tenemos que ver que el pantalón quede colgado en el medio del gancho, que no, porque si se va de un lado o del otro, se me inclina el gancho y entonces ya se ve desacomodado mi closet. Tenemos que también colgar las prendas por tamaños, de chiquito a grande. Igual, blusas sin manga, en una, todas juntas y por color. Después, blusas con manga corta, todas juntas y por color. Blusas de manga larga, todas juntas y por color.
vamos a ver que es muy importante también tener ganchos especiales para pantalones, que muchas veces se nos arrugan al doblarlos así en la mitad del gancho. Entonces es muy importante o adaptarles ese tipo de ganchitos que ya venden sueltos en Amazon, en Bed Bath & Beyond y hasta en Walmart, a nuestros ganchos para poder colgar las faldas y los pantalones. Debemos de destinar un lugar para vestidos largos que no sea muy accesible, que sea en la parte menos accesible de nuestro closet, para poder colgar todos los vestidos largos, los palazos, los abrigos, etc. Ahora, si tenemos piezas como estas de las que le estoy platicando, largas, que nos gusta guardar con cubrepolvos, los cubrepolvos, otra vez, cero bolsas de tintorería. El plástico nos echa a perder y nos hace que salgan hongos en nuestras prendas. Entonces tenemos que conseguir bolsas que sean de tela para nuestras prendas y yo les recomiendo que todas sean en un mismo color para que todo nuestro closet se vea en armonía, igual que los ganchos. Ahora, ¿qué vamos a doblar? Ahorita es la forma divertida. Ya colgamos todas las cosas que tenemos que colgar en nuestro closet y vamos a colgar playeras, suéteres, ropa interior, shorts, trajes de baño, pashminas, vestidos pesados. Es muy importante. Prendas que tienen muchísima lentejuela, al colgarlas se vencen y se deforman. Entonces, yo les recomiendo que las doblen, las pongan en una bolsita de tela, sus vestidos que sean demasiado pesados como vestidos de noche, y guardarlos mejor en una cajita o en un cajón. Los jeans que les dije que ya tienen la opción tanto de doblarlos como de colgarlos, y la ropa de ejercicio. Los suéteres también les sugiero, todas las ropas que sean como tejido, así como de estambre, también les sugiero que vayan doblados en lugar de colgados. ¿Y cuál es la forma ahorita más que está en tendencia de doblar nuestras prendas? Es doblar las prendas en forma de archivero, porque si nosotros las doblamos en horizontal, como siempre nos enseñaron, vamos a usar siempre lo que vemos hasta arriba. De lo de abajo nos vamos a olvidar. Entonces es muy importante que siempre doblemos en forma de archivero o de documento, porque de esta forma las cosas van a quedar de forma horizontal y yo voy a abrir mi cajón, voy a ver cada una de las piezas que tengo y las voy a sacar como en forma de documento, como cuando saco un folder de su archivero, ¿ok? Entonces, los jeans, vean cómo, o los pantalones de ejercicio, los mayones para ejercicio, vean cómo es la forma de doblarlos. Los vamos a doblar a la mitad, le vamos a doblar el piquito este que les digo que colgado tiene que ir hacia atrás, luego los vamos a doblar a la mitad y de la mitad le vamos a hacer un doblez y otro doblez para que quede de esta forma. Los shorts igual, vamos a esconder el piquito y los vamos a doblar a la mitad. De esta forma los vamos a guardar y ya me van a quedar guardados en forma de archivero y siempre, les aseguro que siempre vamos a tener visibilidad de qué es lo que está guardado. Nada se me va a ir al fondo. Las playeras de la misma forma, tienen que quedar dobladas en forma de archivero. Las vamos a doblar de un lado, las vamos a dividir en tres. Le vamos a hacer una raya a cada uno de los lados del cuello, vamos a doblar hacia un lado y hacia el otro las mangas. Esta es como la forma tradicional, pero ahora le vamos a doblar a la mitad y de la mitad le vamos a dar otro doblez para que me quede en esta forma. ¿Sí ven? Entonces en esta forma ya me queda la blusa paradita, la voy a guardar en mi cajón.
se va a ver súper bien acomodada, porque de esta forma, de verdad, se ven mucho mejor acomodadas las cosas que de forma horizontal, y vamos a tener mayor visibilidad de las cosas que tenemos, porque muchas veces no usamos la ropa porque no la vemos, ¿ok? Por eso es mejor tener pocas piezas para darles mucho uso que muchas que no vemos. Está prohibido, por ejemplo, se me olvidó decirles, colgar 3 pantalones en un mismo gancho. Eso está prohibido. Por eso ya depuramos y por eso ya tenemos solo las piezas que nos hacen ver increíbles. Los suéteres o las sudaderas, de igual forma, los vamos a doblar igual, vamos a hacer 2 líneas imaginarias a los 2 costados, vamos a doblar de un lado, bajamos la manga, del otro bajamos la manga y la doblamos en 3, de forma que me quede un rectángulo para poderlo guardar verticalmente. Las blusas, que son muy delgaditas, como de estas de tirantitos, la vamos a doblar de la misma forma. Si hay alguna blusa que ustedes prefieran, en lugar de colgar, doblar, pero es demasiado delgadita y al doblarlo de esa forma toda se desparrama, les voy a dar un tip. Agarren una hoja tamaño carta blanca y pónganla en esta área. Y entonces van a empezar a doblar todo junto con la hoja, de manera que cuando me quede mi rectángulo, la hoja que está en medio va a soportar la blusa que es tan como flojita y entonces ya voy a tener todo perfectamente doblado y nada se me va a desparramar. Entonces, con una hoja, con blusas que son muy delgaditas, que no quieren colgar, pónganles una hoja y doblen sobre la hoja. Vamos ahora con la ropa interior y lo mismo con los trajes de baño. Nunca debemos de deformar nuestros bras guardando copa sobre copa porque se deforman. O sea, de por sí el brasier es una prenda que dura nada más, o sea, tiene un tiempo de vida de 6 meses. Entonces debemos de lavarla con mucho cuidado y sobre todo guardarla con mucho cuidado. ¿De qué forma? Vamos a doblar los tirantes y los laterales hacia adentro de las copas. De esta manera me van a quedar, de esta forma voy a poner uno sobre otro y voy a tener muchísima visibilidad de mi ropa interior. Igual mis panties, las voy a guardar, doblar igual que les enseñé las playeritas, que me queden en forma de archivero, en forma vertical. Ahora, en nuestros cajones es muy importante que dentro del cajón haya una contención. Si yo pongo mis piezas de ropa metidas en el cajón, aunque estén dobladas de la forma que sea, y no tengo ninguna contención, las piezas se me van a desacomodar muy rápidamente. Entonces, si yo meto cajitas como esta para subdividir mi cajón, las piezas me van a quedar ordenadas por muchísimo más tiempo y van a ver que se va a ver como una tiendita. Y no tiene que, estas cajitas las podemos comprar en Miniso o si somos muy creativas podemos agarrar cajitas de cartón, forrarlas de algo bonito y de esta forma mi cajón va a estar subdividido y las piezas que están ahí adentro van a estar contenidas y de esta forma todo va a quedar muchísimo mejor acomodado. Vean cómo acá igual subdividen todo el cajón para que las piezas queden perfectamente contenidas. ¿Ok? Estos son algunos ejemplos de las divisiones de cajones que tenemos que hacer. Aquí metieron cajitas, podemos meter cajitas de acrílico. Siempre nada más tengan en cuenta de medir sus cajones. Pero siempre lo que está contenido, aunque sea dentro del cajón, va a estar muchísimo mejor acomodado. Y dentro de estas cajitas o de estas divisiones, vamos a acomodar iguales con iguales, brasieres con brasieres, igual me voy a ir por color, calcetines con calcetines, panties con panties, etc. Siempre váyanse que cada cosa tenga su casita. Igual con las piezas de joyería. Vamos a dividir primero que nada, igual que como hicimos con la ropa, vamos a dividir joyería de fantasía con joyería fina. Después vamos a checar el estado de cada una de mis piezas. Generalmente la joyería fina nos echa a perder. Esa la podemos guardar en una caja fuerte. Pero mi joyería de fantasía sí tiende a desgastarse. Y más
si no la guardo de una forma correcta. Entonces, ya que tenemos todas nuestras piezas de joyería de fantasía bien divididas, aretes con aretes, pulseras con pulseras, collares con collares, etcétera, vamos a agarrar un cajón y igual lo vamos a subdividir con pequeñas cajitas como está aquí, vean qué padre, y ya en las chiquitas podemos poner los aretes y las cosas chiquitas, en estas largas podemos poner las cadenas para que no se nos enreden y empezar a jugar. Van a ver qué increíble es ver, abrir nuestro cajón y ver cada una de las piezas y usarlas, porque mucha gente guarda en bolsitas de terciopelo sus aretitos y sus pulseritas y todo, y la verdad es que no lo usamos. Aquí vamos a tener a la vista todas y cada una de nuestras piezas. No se nos van a desgastar porque están perfectamente divididas y contenidas por categoría, y de esta forma vamos a poder usarlas y podernos divertir y hacer nuestros outfits más divertidos y diferentes. Vean aquí lo que les platicaba, la forma de organizar en archivero, qué diferente es a la forma de guardar una pieza encima de la otra. Aquí tengo visibilidad de todas y cada una de las piezas que tiene mi closet. Y recuerden que ver, con ver vamos a usar. ¿Okay? Aquí lo que les platicaba de toda nuestra joyería, y además vean esta división para los lentes, increíble, y para los relojes. Vean que cada cosa tiene su casita. Aquí los cinturones todos doblados juntos y los lentes. Lo que doblen también, vean, traten de que sea por color, ¿ok? Todo esto le va a dar una diversidad increíble a su closet. Van a sentir, cada vez que entren a su closet, van a sentir que están entrando a una tienda, aunque sea un closet chiquitito, pero si está acomodado de esta forma, de verdad, que les va a dar muchísima, muchísima satisfacción. Ahora vamos a hablar de las repisas. Muchos closets tienen repisas en las que doblamos otra vez las piezas una encima de la otra, que al sacar yo el suéter que tengo hasta abajo, obviamente todos los de arriba se me hacen bolas, y como tengo prisa, todo se queda mal. Entonces, ¿qué pasa mañana que voy a entrar a mi closet otra vez a vestirme, o en la noche peor, que me voy a meter a ponerme mi pijama, que ya me quiero relajar? ¿Qué pasa? Que toda mi sección de suéteres está desacomodada. Eso, créanme que causa mucha tensión y no debe de pasar. Nuestro closet tiene que ser una tienda para nosotras. Organicémoslo de esta forma. De verdad que a mí el closet como que es un lugar que me encanta, y me encanta ir a los closets de mis clientas porque me encanta dejarlos divinos, sea el tamaño que sea y tenga el número de piezas que tenga. Entonces vamos a regresar otra vez a las repisas. Las repisas son, como les dije, un lugar un poco difícil. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Poner cajas. No nos tenemos que gastar muchísimo dinero. Vean que aquí con cajas de cartón y señaladas con las piezas que contienen, hacen las veces de un cajón. Entonces, yo saco mi cajoncito de mi repisa, que todo está guardado, como les dije, en archivero, y de esta forma ya voy a tener todo mi closet súper bien acomodado. No se tienen que gastar mucho dinero. Vean que aquí con este tipo de cajas, como tipo zapateras, podemos hacer las veces de cajones y todo se ve súper acomodado. Esto lo pueden aplicar también para sus closets de blancos, que todo se vea perfectamente acomodado. Vean acá estas canastitas que se ven a la vista preciosas. Nada más que sí, les recomiendo que etiqueten qué tiene adentro. Por ejemplo, que aquí hay suéteres, aquí hay pashminas, aquí hay jeans, aquí hay ropa de ejercicio, etcétera. Entonces, así podemos tener mucha visibilidad y cada entrada a nuestro closet va a ser una entrada de placer, ¿ok? Eso es mi objetivo, que tengan, que la entrada a su closet sea una entrada placentera. Vean aquí, también podemos conseguir, en lugar de las repisas, poner este tipo de cajas transparentes. Y como les digo, es muy importante sí etiquetar para verlo todo lo que está contenido ahí dentro. ¿Ok? Vean este tipo de cajas con este tipo de bordados, qué divino se ve. De verdad, con un no tenemos ni siquiera que gastar mucho. Con un poquito de ingenio podemos lograr un closet increíble y súper funcional. Vean aquí. A lo mejor es un closet que no tiene ni siquiera cajones y cómo está acomodada perfectamente la ropa interior. Este tipo de bolsitas,
que pueden ser desde Ziplocs hasta bolsitas que nosotras mismas hagamos o bolsitas que ya venden en el mercado para guardar nuestros trajes de baño. Así tenemos cada uno de nuestros trajes de baño guardados, cada uno en su bolsita. Ahora nos vamos con los zapatos. Los zapatos, igual que nuestras prendas, los tenemos que observar. Tenemos que ver aquellos que no nos sentamos cómodas con ellos, los tenemos que donar o desechar. Muy importante, siempre guardar nuestros zapatos que estén impecables. Si tienen alguna raspadita, suelas, tapas un poquito desgastadas y todos, mándalas con el zapatero. Es muy importante tener todas nuestras piezas en perfecto estado. Las botas es muy importante que siempre guardarlas de forma parada, que no se doblen porque finalmente la piel se puede rayar. Entonces lo que yo recomiendo es o comprar hormas, que es un poquito caro, la verdad, o de estos popotes que hay para alberca que los niños usan, que son como de foamy, los vamos a comprar, cuestan máximo 100 pesos, vamos a medir nuestras botas y lo vamos a cortar con un cuchillo. Entonces, y lo vamos a meter dentro de nuestra bota. De esta forma, siempre nuestras botas van a quedar paradas y van a quedar en súper buen estado. Otro consejo que te puedo dar es, cuando termine el invierno, o ahorita que está por llegar el invierno, revisa tus botas. Y seguramente alguna tiene una raspada, una suela, algo tienen, mándalas al zapatero. Así, cuando llegue el invierno, vas a estar preparada con looks increíbles y no vas a tener que decir, chin, a mi bota le falta una tapa. ¿Ok? Entonces, anticípense. Y cuando termine el invierno, otra vez, revisarlas y en el caso que necesite, volverlas a mandar al zapatero. Esta forma de organizar las sandalias para alberca, la verdad es que me encantó. Es un exceso, la verdad. No tenemos que tener tantas sandalias para alberca, pero guardarlas en este tipo de revisteros es una buena idea. Ahora, unifica los colores de tus cajas y de tus revisteros para que todo tu closet se vea uniforme. Los zapatos que no usamos con mucha frecuencia, como son zapatos de noche que se pueden llegar a polvear, lo que yo te recomiendo es guardarlos en este tipo de cajas de plástico que son como zapatera, las venden en el Sam's, en Amazon, en el Costco, y sacarle una foto al zapato, imprimirla y pegarla en el frente de la caja. De esta forma vas a saber qué par de zapatos está guardado en cada caja. Una forma de ahorrar muchísimo el espacio en cuando guardamos los zapatos, porque muchas veces nuestros closets no tienen tanto lugar para las zapateras, es guardar un zapato para adelante y otro para atrás, de manera encontrada. De esta forma verás que vas a ahorrar muchísimo espacio. Las bolsas de verdad es que son un tema. No sabemos muchas veces cómo guardarlas y las terminamos aventando y guardando hasta arriba. Podemos, si tenemos el espacio, guardarlas colgadas en un tubo y poner ganchitos, de esos ganchitos para cortinas de las cortinas de baño. De esta forma las podemos colgar. O si tenemos algunas repisas, es muy conveniente subdividirlas, poner este tipo de divisiones. Guardarlas también en cajitas también resulta muy bueno. Quiero que también depures tus bolsas. Ve de verdad cuáles usas y cuáles no. Muchas veces acumulamos demasiado y no las usamos. Entonces, de verdad, evalúa y ve cuáles están en buenas condiciones y cuáles si vas a usar. También las puedes dividir por épocas del año. Por ejemplo, guardar en una caja en especial las que son para playa. Y así ya no te están ocupando lugar en tus bolsas del día a día. Nuestro closet tiene que estar dividido de una manera estratégica. Tenemos que tener a la vista todas y cada una de las piezas que vamos a usar y mucho más al frente las que usamos de manera cotidiana. En la parte superior, te sugiero que guardes prendas que no uses mucho, como trajes de baño y ropa de invierno. Estas, en estas cajitas que te platicaba, estas cajas las puedes tener igual etiquetadas y de esta forma, cada que te vayas de viaje o llegue el frío, las puedes bajar y de esta manera no te ocuparán espacio en tu closet. Piezas sentimentales.
Muchas veces llego al closet y veo que hay una pieza que luego me brinca en los closets de mis clientas. Le digo, ¿y esta pieza qué? Y entonces me platican la historia de la pieza, que es a lo mejor el vestido que usaron en la graduación o en la boda de tal y cual. Estas piezas no te tienen que ocupar lugar en tu día a día, porque quieras o no, desgastan tu energía. Entonces, todas estas piezas que sean sentimentales, claro que las tienes que guardar y claro que tienen que ocupar un lugar muy especial en tu closet, siempre y cuando no ocupen mucho lugar. Pero tenemos que hacerle un lugar especial, una cajita preciosa en donde guardemos objetos de recuerdo. Y entonces lo vamos a tener ahí arriba y cada que se nos antoje volver a vivir ese momento al ver esta pieza, la vamos a bajar y la vamos a ver. Pero no nos tiene que ocupar la energía del día a día. Esa es mi recomendación. Vamos a dejar un lugar para vestidos largos y para abrigos. El espacio inferior debe de ser para guardar nuestros zapatos. En los cajones, como les decía, guardar joyería, ropa interior, suéteres. Y debemos de dividir por categorías, blusas con blusas, pantalones con pantalones, faldas con faldas, etc. Ya tenemos organizado nuestro closet. Ya es un lugar que es un privilegio entrar. Ahora viene la parte divertida. Viene la parte de hacer nuestro closet súper funcional, porque ya está balanceado y todas las piezas que ahí contiene se adecúan a mi forma de vida. Tiene los básicos y además muchas otras prendas para poderme ver siempre actual y divertida. Ya está acomodado y doblado de forma estratégica en archivero todas mis piezas. Y ahora vamos a empezar a formar looks. Estos looks vamos a empezar, ahorita que tenemos tiempo, que no salimos tanto, empiecen a jugar con sus piezas. Vean cómo de una sola falda podemos hacer una diversidad de combinaciones. Con una sola falda negra la podemos hacer divertida para salir un domingo con los niños, o esto para ir a tomar café con mis amigas, o esto a lo mejor para ir a cenar con mi esposo, esto para ir a caminar un día a Chapultepec, etcétera. Este para ir a un bar mitzvah si le añadimos un saquito. Vean la diversidad que puede tener una sola pieza. Entonces tenemos que empezar a jugar con cada una de nuestras piezas. ¿Por qué? Porque al jugar, igual vean una sola camisa de jeans, la diversidad de estilos que puedo yo crear. Les recomiendo mucho que jueguen con sus prendas, que se diviertan y que a partir de esto, vean cómo a partir de 13 piezas, yo puedo formar looks para 30 días. Entonces, lo que les recomiendo hacer es, ya que nuestro closet está en armonía, con las piezas básicas, guardado de perfecta forma, ahora vamos a anticipar nuestro día a día. Vamos a pensar, a ver, mañana qué tengo que hacer. Mañana tengo tal y tal y tal cosa. Entonces vamos a empezar antes a formar looks y a tomarnos fotos. Y decir, estos looks están increíbles para ir a tomar café, café con mis amigas. Entonces me tomo las fotos y hago un archivo de ir a tomar café con mis amigas. Estos looks están increíbles para ir a mi junta de trabajo. Entonces ya tomo las fotos de y tengo mi archivo en mi computadora o en mi celular. O podemos imprimir esas fotos y dentro de nuestro closet tener estas fotos impresas por categorías, ir a tomar café con mis amigas, junta de trabajo, ir a cenar con mi esposo, ir a cenar con los amigos, ir a bailar. Ya tenemos nuestro stock de looks. Así, cuando tenemos la prisa de que no tenemos que ponernos, siempre tenemos nuestro albumcito para ver estos looks que ya creamos con anticipación y de esta forma siempre vamos a estar seguras de que como estamos vestidas, vamos a proyectar lo mejor de nosotras mismas porque ya lo creamos con anticipación. No llegamos con la prisa y decir, ¿ahora qué me voy a poner? ¿Okay? Ya lo tenemos como prehecho. Entonces vean que no es tan difícil. Vean que con 13 piezas yo me puedo vestir para 30 días. Vean la diversidad.
todos los looks son diferentes. Podríamos pensar a lo mejor que esta falda es uff, súper elegante, pero con una camisa de jeans y unos tacones, a lo mejor podría ir a cenar en la noche con mis amigos. Pero si yo le pongo una blusita de las que les platicaba de los básicos con brillos, la puedo hacer hasta un look para una boda, ¿ok? Entonces, vean la diversidad, vean cómo se pueden divertir. Esto tiene que ser algo divertido y algo que tenemos que hacer cuando realmente tenemos tiempo. Y creo que ahorita es el momento. Vean, seguimos creando looks con 13 piezas, sabiendo mezclar y combinar adecuadamente. Super tip, prepara tus outfits, con la noche anterior. Y ya tengo los colgados, tus básicos, tus complementos, tus accesorios, ya tenerlos todos preparados te va a facilitar y vas a empezar tu día de muchísimo mejor manera. Algo súper importante para no volver a saturar nuestro closet de cosas. Recuerda que cuando compras algo, tienes que aplicar la regla de que cuando algo entra a tu closet, algo se va. De esta manera siempre tenemos nuestro closet en balance. Juega, diviértete, haz que entrar a tu closet sea una experiencia increíble, que sea como entrar a una tienda, que todas las piezas que estén ahí, que las veas y digas, yo si veo esta pieza, la volvería a comprar. De eso se trata, de que estar orgullosas de todas y cada una de las piezas que tenemos en nuestro closet. Hay que poner en nuestro closet esencias deliciosas, pon sachets. La luz es súper importante, haz que todo esté súper iluminado. Pon un espejo, mantén tu closet impecable, porque de veras es el lugar en donde empiezas y terminas tu día y en el que tienes que decir de verdad, hoy me veo increíble. Muchísimas gracias. Súper, Carol, está increíble. La verdad es que los tips que nos diste son buenísimos. Yo me acabé 3 hojas. Qué bueno que les gustó. Espero que por lo menos se lleven algo de esta plática. No, claro. Vamos a ver preguntas y respuestas. La gente que quiera levantar la mano puede hacerlo en este momento. Voy a activar micrófonos mientras voy leyendo las que tenemos ahorita. Claro que sí. Te voy diciendo, ¿ok? Claro que sí. Mis zapatos no caben en el closet. ¿Qué me recomiendas? Depurar. Primero que nada, piensa que no todos son los que van. Pruébatelos. Primero pruébatelos y después, de verdad, ponte a pensar cuáles sí vas a usar y cuáles no. Sé muy objetiva en ver si son cómodos, son incómodos, verle todos los pros y los contras. Ya que tienes todos tus zapatos depurados y otra vez no te caben, te sugiero que compres estas, las cajas, como las que te enseñé, las venden en Amazon, en Costco, en Sam's, y a lo mejor las puedes poner una encima de la otra. Entonces, esto ahorra también muchísimo espacio. Espero que te haya servido mi respuesta. Perfecto, sí. Muchas felicitaciones, te dicen en Facebook. Gracias. Muy buena plática. ¿Dónde das cursos? Ahorita estoy dando cursos en la Universidad Anáhuac. Ahorita por Zoom estoy dando cursos. O sea, si quieren, ahí están mis datos. Si me quieren contactar, si me forman un grupo, con muchísimo gusto les puedo dar un curso. Doy asesoría en casas también. Voy a tu closet y te doy todas las recomendaciones para que tengas un closet increíble. Padrísimo. Yo tengo puras faldas. ¿Cómo me recomiendas acomodarlas? Por colores. En los ganchos que tienen ganchitos para que todas vayan paraditas y no se te arruguen al doblarlas. Por color y por largo. Primero las de corto, o sea, que vaya de corto a largo. Ok. ¿Este método funciona?
funciona para guardar en estantes o en cajones. Bueno, eso ya dijiste para ambas partes, ¿no? Exacto. Me encantó la plática, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, la disfrutamos mucho. Excelente, excelente, mil felicidades. Me encantó, gracias. Felicidades, Carol, una gran plática, muy interesante todo lo que dices, muy buenos tips. Los mejores ganchos son Eximex. Tenemos de terciopelo, madera. Que me manden la publicidad, los puedo recomendar a mis clientas. Mi teléfono y mándenme la publicidad con mil gusto. Aquí está en Facebook, puso su... perfecto. Puso su mail, así que perfecto. Puedes entrar y verlo. Muy buena plática. Totalmente cierto todo lo que dices. Muy buenos tips. Me encanta tu forma de exponerlo. Qué increíble plática. Muchas gracias. Aplausos, muchas gracias. Ay, qué linda. Mil gracias a todos. Slam. Por esa gran labor, muchas felicidades. Qué buena idea la de esta conferencia. Bravo, Glam, bravo. Buenas tardes, muchas felicidades. Mil gracias. Dice, buenísima clase, ¿dónde podemos sacar una lista de básicos? Si quieren, se las vuelvo a poner. ¿Que la puedo poner, Anita, en el Face? ¿Quieres? Sí, claro, claro. Ok, perfecto. Se las pongo, ¿quieres?, en el Face en un ratito. Sí, exacto, para que todo el mundo la tenga. Les recuerdo a todos que nuestras pláticas quedan grabadas, así que pueden entrar a Facebook, poner la Keile y ahí va a estar la plática grabada porque está en automático transmitiéndose simultáneamente y queda ahí. Y en unos días se subirá también a YouTube. Perfecto, y ahí están los básicos, están con fotos y todo. Igual yo se los pongo en lista, pero igual están en la plática. Ok, dice alguien, ¿qué opinas de guardar la ropa de un hermano a otro? Miren, hay que ver mucho, yo tengo 4 hijos, y hay que ver muchísimo el primero que nada el carácter de los niños. Por ejemplo, mi chiquito, por nada se pone la ropa de sus hermanos. Y en cambio con mis dos primeros ni siquiera me preguntaban, ni siquiera se daban cuenta. Entonces, respetarles mucho su carácter porque es mucho de su personalidad. Y otra vez, la donación te abre canales de energía increíbles. Entonces ahí está Baby Glam para que de verdad donen. Claro. Mis cajones son muy anchos, ¿qué hacer con ellos? Ok, siempre subdividirlos, ¿ok? Hasta los puedes medir. Dobla tus playeras y ve cuántas playeras en archivero puedes guardar, ¿ok? Por lo general, en este tipo de cajones muy anchos, caben como 3 o 4 filas. Entonces, tienes que poner divisiones. Hay divisiones ya hechas, que hasta las puedes jalar y se atoran. Las ve de Bed & Beyond, Amazon... O si tú eres muy creativa, las puedes hacer. Y entonces ya te quedan subdivididos tus cajones con este tipo de divisiones de madera o las de plástico que ya están prehechas. Y de esta forma vas a poder contener las cosas y no se van a ver tan desacomodadas. Perfecto. Felicidades, felicidades. A ver... No, muchas felicidades, tenemos aquí una manita levantada, a ver, de Freimerman, un segundo porque no está, ¿puedes dejar de compartir la pantalla para que pueda yo abrir acá, Carol, porfa? Claro, sí, claro. Ahí estamos. Sí. Alguien dice, si tengo, muy bueno, muchas gracias. Y si tengo estantes profundos y altos, ¿cómo acomodo las blusas? Igual, pon canastas, aunque a lo mejor pongas 2 canastas, o sea, siempre tienen que medir el espacio. Y si está muy profundo, pon 2 canastas una enfrente de la otra.
pero de forma en que si vas a poner suéteres en esta canasta, pongas suéteres en la parte de atrás. De esta forma ya sabes que toda esta hilera es de suéteres. Igual si te vas a ir con ropa de ejercicio, dos canastas de ropa de ejercicio, ¿ok? Y póngalas por color, para que no las pongas todas revueltas, porque ya sabes, si ya sabes que en la de enfrente están las claritas y en el final están las oscuras. Ok. Me dicen que sí puedes poner la foto con el teléfono de Glam. Ay, el teléfono de Glam no lo tengo. O sea, lo pueden a lo mejor alguien de Glam ahorita, mis amigas, poner en los comentarios, por favor. Lo ponen en el chat, yo ahorita lo digo, o lo dice Carol, ¿ok? Sí. Ahorita pues, lo ponen alguna de mis amigas de Glam. Ok, dice la misma persona que dice de sus cajones que son muy anchos. Sí. Dice que también son muy hondos, entonces, pues tiene problemas. Exacto. Sí, con mucho gusto, ahí está. Si ya tomó mis datos, que me mande fotos y vemos qué hacer. Con mucho gusto le ayudo. Ok, felicidades. Muchas felicidades. No hay como preguntas. Déjame ver si alguien más puso algo aquí. No. Muchas gracias. Muy bueno, profundo. ¿Cómo acomodo los estantes en? Si tengo estantes profundos y altos, ¿cómo acomodo las blusas? Pero ya les contesté, ¿no? A lo mejor poniendo dos canastas, o también luego hay cajas muy largas. Entonces, pero yo les recomiendo más poner una canasta y detrás la otra. Entonces, y tengo mi canasta etiquetada que diga blusas. Entonces, ya sé que en esa sección de esas canastas, tanto de la de adelante como la de atrás, tengo blusas. Entonces, pongo mis blusas. Acuérdense que las blusas les recomiendo mucho más colgarlas, pero si las vamos a doblar, como son muy flojitas, póngales una hoja blanca y doblan sobre la hoja para que de esta manera queden más como duritas y no se les vayan a desparramar. Pero sí, una canasta y detrás la otra. Perfecto. Nos están poniendo el teléfono de Glam, que es el de Ramat, y piden por Glam, es el 5251-3854 para los que quieran. 5251-3854, les van a contestar ahí en Ramat Shalom. Glam está en el tercer piso del estacionamiento. Piden que los pasen a Glam y los comunican para allá. Con mucho gusto. Pues ahí lo tienen apuntado también. Muchas felicidades, muchas gracias. Excelente plática. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde das cursos? Bueno, ya dijiste. Si se junta un grupo, pues igual y te van a avisar. Perfecto. Pues escríbanme. Y yo también, si tengo un grupo, les aviso. Perfecto. Ahora, si tienen alguna duda, ya les dejé mis datos. Si quieren alguna asesoría, ahorita que pase todo, primero Dios, también puedo ir a su casa y con mucho gusto les ayudo. Lo importante es que tengan un closet precioso y lleno de cosas que ponerse. Dice Jackie, Carol es la mejor. A mí ya me arregló varias áreas de mi casa. Felicidades, Carol. Le mando un besote. Y bueno, pues muchas felicidades, dicen Carol. Creo que no tenemos preguntas como tal ya. Perfecto. Pero... pues la gente está muy contenta, la verdad que los tips son muy buenos y ha sido un gustazo tenerte aquí con nosotros. Ay, el honor es para mí, muchísimas gracias. Gracias, Carol. Gracias a Glam. Gracias, gracias a ustedes y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Les recuerdo nuevamente que nuestra plática queda grabada para que la puedan volver a ver o para que si se les olvidó alguno de los tips, pues ahí los van a recordar. Así que solamente entrando a Facebook y ponen la Keile y ahí pueden volver a ver la plática. Mil, mil gracias, Carol. Gracias, Jane. Gracias, Miriam Feldman. Gracias, Glam. Y bueno, pues estamos en contacto y seguimos con esto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye, bye a todos.